Residentes en el Gran Santo Domingo mantienen pocas esperanzas del anuncio del presidente Danilo Medina sobre el fin de los apagones en el país. Daya Sena nos presenta los detalles. Adelante, Daya, buenas tardes. Muchísimas gracias. Así es, en su octavo discurso de rendición de cuentas, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, hizo énfasis en que en el país se iban a acabar los apagones con la entrada de la planta termoeléctrica a carbón de Punta Catalina. No obstante, residentes en diversos sectores de Santo Domingo Este, Oeste y el Distrito Nacional mantienen pocas esperanzas. Veremos a ver si es verdad, porque ahora no nos están dando esa luz que nosotros estamos pagando. Estamos pagando apagones. En vez de luz, vamos pagando apagones. Ayer no la dieron el día entero porque el presidente iba a hablar. Pero después, con los apagones, seguimos igualitos. Y si se van a acabar los apagones, como dice él, vamos a esperar que entre Punta Catalina, a ver si serán verdad. Esperemos. Inclusive, algunos se quejaron de que se anuncian en sus residencias luz 24 horas. Sin embargo, reciben más apagones. Bueno, eso esperamos porque en verdad estamos cansados de que la luz por aquí, en verdad, supuestamente 24 horas. Tenemos un sistema 24 horas, pero hay un problema de que aquí hay, por ejemplo, los martes no hay luz, los jueves tampoco hay luz. Hay día que se va la luz y es el día entero hasta la noche. Van a seguir porque ellos dicen que este barrio 24 horas y nunca ha sido 24 horas, nunca. Entonces lo que ella ha dicho es que los barrios son 24 horas, eso es mentira. Los moradores de estos populosos sectores también se quejaron de la falta de agua potable, así mismo como la criminalidad. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma retorno contigo al estudio. Daya, muchísimas gracias.